Decía que Francisco había hecho más de 82 obras. Entre ellas, por ejemplo, los puentes grandes, que están sobre el río Mendales, ¿conocen? Que inclusive hay un municipio, dentro del municipio de Playa, uno de los concejos, tiene parte de esos puentes en su territorio. El puente de Luyanó, que se llama de Alcoy, se llama Puente Conde de Alcoy, también lo hizo él. Eso no lo sabía. Hizo carreteras, caminos, calles, avenidas como Concha, Vives, Cristina, la carretera de Luyanó. Todas esas calles son proyectos de este ingeniero, por supuesto. Tal vez no como ha llegado en nuestros días, sino el trazado original de esas calles, como obra de ingeniería de aquella época. Se interesó mucho porque los gobiernos de esa época hicieran acciones para mejorar la vida de la ciudadanía. O sea, él hizo millones de luchas como esta que está haciendo Mel ahora para hacer cosas para la población. La instalación de las primeras líneas telegráficas en Cuba. Construyó muelles. Construyó más de 60 edificios, entre ellos la lonja mercantil, que no sé, no tengo claro si será la lonja del comercio.